verdad, Giovanna, que Fernanda es un terremotico. Eso es salud, mi amor. Eso es salud, gracias a Dios. No, la verdad es que también ella ya va a guardería. ¿A quién salió? Creo que los dos somos bastante activos. No, pero parece el papá en el gimnasio alzando la mesa. O sea, sí. Ok. Sí, más o menos. Y mira, también es primera vez que está en un estudio. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, la primera vez. Estrenamos. Sí. Mira, Fernanda, no. Mira, dejamos una pregunta en el corte anterior. Giovanna, tú respóndela, yo me encargo de la... Yo creo que no le dio chance a pensar, pero bueno. No, bueno, Somos Tú y Yo para mí es y será, sí, o sea, demasiado especial, no solo por las enseñanzas que me dejó a nivel laboral, sino que la mayoría de mis mejores amigos son de Somos Tú y Yo. O sea, te los puedo enumerar y de verdad tengo muchísimas grandes amistades, me dejó buenos recuerdos, tanto en el equipo de producción como lo que era el elenco, ¿no? Ay, Dios mío, Fernanda. Y yo no quiero hablar por otros, no sé qué se han visto envueltos, pero definitivamente lo hablamos en el reencuentro, estamos orgullosos de que casi todos siguieron por este camino y casi todos son personas exitosas en este mundo artístico que es tan difícil. La mayoría son exitosísimos. Bien sea por la música, la actuación, la animación, lo que el modelaje, lo que hayan decidido, la verdad es que... Creo que nos enseñaron bien, nos dieron una buena escuela. Bueno, quizás entonces tendría que resumirlo de esta manera. Crecieron. Claro que sí. Y cuando uno es pequeño, el problema es pequeño. Y crecimos en el ojo del huracán. Y entonces eso también te hace muy público, ¿no? La gente, o sea, crecimos con la gente. Las personas que nos veían, que tenían 17 años, hoy son personas casadas de 30 años. Y bueno, te pueden ver también tu evolución en las buenas y en las malas. Chicos, y además de tener planteados proyectos en grandes televisoras mexicanas, ¿tienen alguna propuesta en las tablas? Bueno, yo continúo con mi stand-up. Ahorita estoy reescribiendo. Que Giovanna tuvo una gran participación ahí en la pluma de esa obra. Así es. Sí, y ahorita estoy reescribiendo unas cositas para retomarlo. Y bueno, creo que vamos a hacer algo los dos también en un proyecto que tenemos. ¿Proyecto en las tablas? Sí, algo de hacer los dos un poco. Que nos lo están pidiendo. Un poco jugando. ¿Es comedia? No, sí, es comedia. A mí me encanta la comedia. Y es un poco jugando con ese, como nos dicen a cada rato por ahí, ¿no? 40 y 20. Ajá. Bueno, jugando un poco con las edades de nosotros dos, ¿no? Y las diferencias que pueden haber entre dos personas que se llevan... Que se llevan un poquito de año. Pero ¿y lo han sentido? Ya tenemos que despedir el programa, se nos acabó el tiempo. Fer terminó en la cámara portátil por allá. Sí. Chicos, sus redes sociales nuevamente y gracias por estar con nosotros en el programa. A ver, @JuanCarlosGarcíaP, @GiovannaMontalvo, @SoyFernandaIsabel y muy pronto @FerozSW. ¡Ya va! ¿Estás preñada? No, chico. Vale, no. ¡Qué feroz! Es una sorpresa. No, que dilo. Es un proyecto, vamos a... Pero no un proyecto televisivo. No es un proyecto televisivo. Proyecto personal. ¿Y el canal de YouTube? El canal de YouTube ha estado, ese es otro hijo, pero bueno, muy pronto viene esto, que es un proyecto que se relacione con nuestro estilo de vida, sobre todo para que las mujeres se vean espectaculares a la hora de entrenar. ¡Me encanta! Okay. Chicos, gracias por acompañarnos. No, de verdad, bueno tenerlos con nosotros aquí. Fer, vamos a despedirnos rapidito. Vente, vamos a despedirnos. ¡Apúrate! Dile, bye. Este programa fue presentado por Armandeus, International Hair, Salon and Spa. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Rossini Driving and Traffic School, su mejor opción en la Florida. Sunny South, pintura y decoración. Transformemos tu espacio. Lins Furniture, donde consigues tu mejor oferta.